Dale, no, mira, tenemos que seguir porque aparte está Matías Roy en línea, director de Portfolio Personal Inversión. Pero por supuesto, así así cambiamos de tema, si no seguíamos hasta las 11. Por favor, te pido, claro, no terminamos. Bueno, Matías Roy, Portfolio Personal Inversiones, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien, bueno, arranca una semana financiera más corta, particular aquí en el mercado porteño. Contamos un poquito, digamos, ¿qué se espera para esta apertura después de dos días sin operatoria? Pero bueno, ya tenemos la referencia de jornadas bastante negativas para las acciones argentinas en Nueva York. Sí, exactamente. Tanto el día lunes y el martes, que fue feriado acá, no tuvieron una buena performance las acciones argentinas. Los bonos argentinos también, en ambos casos, tanto las acciones como los bonos, tuvieron poco volumen, pero en ambos casos estuvieron, digamos, con rendimientos negativos. Así que bueno, como decíamos, estamos a la espera de qué nos depara esta semana corta, y un poco, no quedan muchas semanas en lo que queda del año, porque todo el mundo va cerrando el año y por lo general se ve poco volumen siempre hacia diciembre, digamos, de todos los años. Sí. Matías, ¿puede ser que lo que ha sucedido, digamos, en estas dos jornadas, más el tema del impuesto a la riqueza, le pega al tipo de cambio? Viste que venía con el dólar bastante planchado, en torno a 150, ¿vos pensás que esto puede llegar a repercutir en el valor del dólar en el mercado libre? Y algún tipo de efecto va a tener seguramente, pues bueno, como hablamos siempre, digamos, el valor del tipo de cambio, sobre todo los tipos de cambio financieros, surge de la relación entre los bonos, el bono en dólares en pesos, el bono en dólares, cotización en dólares, por lo cual al haber bajado en dólares seguramente tenga algún impacto. Y obviamente, digamos, que lo más sustentable para que el tipo de cambio financiero siga descendiendo y se va achicando esa brecha es que los bonos argentinos suban en dólares, digamos, ¿no? Por lo cual, digamos, vamos a ver si ahora, si a fin de año tenemos algún tipo de efecto. Por lo general, a fin de año hay compras de bonos, mucha gente que quiere pasar el fin de año por tema de bienes personales con bonos. Este año me parece que hay un poquito menos de demanda en ese sentido, de gente buscando eso, pero obviamente va a tener cierto efecto, digamos, sobre los tipos de cambio. Claro, eso tiene que ver con la exención de bienes personales. Exactamente, los bonos argentinos, tanto nacionales como provinciales, siguen estando exentos de bienes personales, por lo cual, por lo general, en todos los años, siempre en diciembre veíamos una mayor demanda de bonos para la gente, digamos, que quería hacer el fin de año y evitar el pago de bienes personales, y por ahí le parecían precios atractivos. Este año me parece que, como hablabas vos, con un poco el tema del impuesto a la riqueza, digamos, y todo lo que ha ido pasando en la reestructuración y todo, hay menos apetito por eso. Sí, también incluso hay que ver cómo siguen los plazos fijos en dólares, las colocaciones en dólares, porque también mucha gente aprovecha la exención del impuesto a bienes personales. Veremos qué pasa este año, ¿no? Me parece que viene un poquito más lento, como decís vos, igual que los bonos, el tema de hacer un depósito a plazo fijo en dólares. Creo que no hay mucha gente con ganas de ir al banco a poner los dólares, y aparte no es tan fácil, ¿eh? Tenés que pedir un turno, o sea, que pide un turno para dejar los dólares en el banco. Sí, exactamente. Está todo un poco más complicado también con la logística, como decís vos. Tal cual. Matías, ¿qué pasa con los bonos con CER, digamos, los plazos fijos con CER? ¿Es algo que los clientes van preguntando más, teniendo en cuenta que viene un pico inflacionario? Sí, hay mucha demanda, te diría, en el último mes y medio, el último mes, Pablo, de todo lo que son activos que ajustan por inflación. Te diría que hoy inclusive hay más demanda de eso que de activos que ajusten por tipo de cambio oficial. Como que, digamos, el tipo de cambio oficial, digamos, sigue habiendo demanda, pero te diría que el pico de la demanda fue hace un mes y medio, dos meses. Hay mucha demanda y ahí un poco lo que hay es bonos soberanos que ajustan por inflación, digamos. También está todo lo que son los fondos comunes, que tienen una variedad de todos los bonos soberanos. Inclusive la semana pasada, el día viernes, hubo una colocación de Telecom, que es de los primeros créditos corporativos, digamos, que sale con algo que ajuste por ser, digamos, en este caso por UBA, ¿no? Por lo cual hay bastante demanda en el mercado de eso, sobre todo para los... Ah, esto es muy interesante lo que contás. O sea, ya hubo una colocación corporativa ajustada por UBA, porque viste que hay poca variedad de instrumentos ajustados por inflación. Exactamente. Hasta ahora prácticamente el 100% de lo que había eran créditos soberanos, digamos, ¿no? Bonos del Estado Nacional. Y el viernes, no sé si es la primera, pero debe ser una de las primeras, por lo menos debe ser la primera en tamaño, fue la de Telecom, digamos, que cortó, tuvo bastante sobredemanda, inclusive cortó debajo de donde cotizan los bonos soberanos, con lo cual hay bastante interés por ese tipo de productos. Claro, porque las empresas se habían volcado de los bonos dólar link, viste, los bonos ajustados por
por el tipo de cambio, porque se entendieron que había mucha demanda, pero bueno, hay algunas que no tienen acceso a dólares y cosas por el estilo, se les complica, y entonces la posibilidad de buscar la demanda está por el lado de los bonos ajustados por SER, y Telecom marca el camino de alguna forma. Sí, exactamente. Además, muchas empresas, no los que son exportadores, como por ahí pueden ser o petroleras, como puede ser Pan American Energy y todo, ahí no tienen un descalce cuando colocan dólar link, por la estructura de su negocio, pero hay otras compañías que obviamente les cuesta mucho colocar dólar link porque generan un descalce de monedas, entre los ingresos que tienen y el financiamiento que están obteniendo. Por lo cual me parece que se abre una buena oportunidad para todas las empresas para poder salir a colocar, bonos de ajuste por UVA o por SER, por inflación. Claro, porque para un fondo común de inversiones es fabuloso para poder diversificar, ¿no? Si no, tiene que caer en el bono sobre letras emitidas por el Tesoro Nacional. Sí, exactamente. Por lo cual me parece que es una buena noticia y me parece que hay un mercado bastante importante ahí por productos. Matías, abrazo grande, saludos a todos los amigos de Portfolio Personal Inversiones. Un abrazo, Pablo, chao. Gracias, ¿eh? Ahí estaba Matías. Bueno, Ceci, nos vamos despidiendo. Recuerden que nuestra caja de máxima seguridad siempre es...